Noticias de Venezuela hoy, 16 de febrero del año 2023. Nicolás Maduro pateará la mesa de negociación nuevamente. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. El líder del régimen puso en dudas las negociaciones con la oposición. Esto era de esperarse. Sabemos que desde hace bastante tiempo han intentado negociar, han intentado sentarse a buscarle soluciones a la crisis del país, pero cada día podemos estar más convencidos que lo que ha ocurrido es una mesa de negociación, pero para favorecerse entre ellos mismos, entre los que se hacen llamar opositores con el equipo de Guaidó, y entre los que representan al régimen, gobierno o como lo quieran entender, de Nicolás Maduro. El equipo de Juan Guaidó salió beneficiado. Todos sabemos la cifra que reveló Juan Guaidó en su rendición de cuenta de una alta suma de dinero, millones en dólares, que manejó la oposición. Y pareciera más bien como una recompensa, porque el régimen de Maduro permitió que esto ocurriera. Juan Guaidó salió ganador y el equipo de la Asamblea Nacional se beneficiaron de esto. También esta junta directiva, que es la que representa a la oposición en la mesa de negociación. Al final nos damos cuenta que a Venezuela, a los venezolanos, lo han traicionado. Otra vez Maduro vuelve con lo mismo. Ya hemos perdido la cuenta de tantas negociaciones que han sido suspendidas. Y es muy lamentable tener que escuchar este tipo de consecuencias que traen al país, porque esto también es consecuencias y problemas muy serios y graves. El dictador venezolano Nicolás Maduro nuevamente puso en duda la vuelta al diálogo con la oposición agrupada en la plataforma unitaria y que se lleva a cabo en Venezuela, por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación. Si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, con veedores internacionales, ¿qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el gobierno revolucionario para resolver, para volver a sentarse en una mesa con ese sector? Ninguna, dijo Maduro durante su participación en un programa transmitido por el canal propagandístico del régimen de Venezuela, VTV, Venezolana Televisión. El régimen chavista acusó a la plataforma unitaria de incumplir su palabra al no concretar el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo. Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones, que no lo cumplen, no lo reconocen, insistió. El pasado 6 de febrero, el dirigente del Parlamento venezolano designado por el régimen, Jorge Rodríguez,
jefe de la delegación oficialista en el diálogo con la oposición, aseguró que el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociaciones se ha retrasado debido a trabas impuestas por Estados Unidos. Explicó que las partes están en el proceso de ver cómo se cumple con el acuerdo, que consiste en la creación de un fondo fiduciario manejado por las Naciones Unidas para invertir en áreas como la salud y la educación. Las últimas semanas, las delegaciones del chavismo y la oposición se han acusado mutuamente de obstaculizar el incumplimiento de lo acordado, lo que mantiene en suspenso la continuidad de las conversaciones en México. Y esto pareciera a propósito. Esto es una problemática que afecta a Venezuela, a los venezolanos, los más necesitados, los venezolanos de a pie. Y de verdad que nos gustaría escuchar que aparezca alguien que quiera recuperar a Venezuela, que quiera restaurarla, pero que sea con sinceridad, con honestidad, y que no solo estaría buscando hacerse de millones y luego escapar, como han hecho muchos. Quienes han estado en contra del chavismo, madurismo y también que se a favor, al final se escapan de Venezuela y terminan viviendo en el imperio, como ellos le llaman. Y supuestos opositores terminan con casas de lujo, mansiones millonarias. Y es terrible. Estamos hablando de la liberación ahora mismo de unos fondos de más de 3,000 millones. El cual el régimen acusa a la oposición de incumplir. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar con un diálogo con gente sin palabra, dijo Jorge Rodríguez. El parlamentario designado por la dictadura de Maduro acusó nuevamente a la oposición de robar los activos del país en el exterior y subrayó que su responsabilidad que se han devuelto. Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, es un compromiso, dijo Jorge Rodríguez. Está diciendo que lo acordado, que debe devolverse. El parlamentario designado por la dictadura de Maduro acusó nuevamente a la oposición de robar los activos. Los diálogos en México se reanudaron en noviembre del 2022 luego de 15 meses suspendidas por la extradición del presunto testaferro de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos, Alec Nain Zach Moran. Compárete, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.